Queremos hacer primero una denuncia. De advertimos que con la llegada de este señor de Extimbiriche, el vocero de, de Calderón y de Josefina Vázquez Mota, pues lo único que podíamos eh, esperar era la guerra sucia. Y tal cual. Ya empezaron. A ver, Rubén, ¿cómo se llama el, el vocero de Max Cortázar. Max Cortázar? Es el experto en guerra sucia y, evidentemente, lo que estamos viendo ya son las primeras acciones del señor Max Cortázar. Hay una campaña que están haciendo con una gran inversión de recursos. Evidentemente, no es orgánica, no es algo que venga de manera espontánea que venga de la gente. Hay eh, producción detrás de estos videos, de esta eh, campaña, por lo menos 29 videos de alta producción, donde hay actores, hay escenografía, hay guiones, hay diseño, hay audio, eh, se ve que hay investigación detrás para tratar de eh, erosionar la imagen de nuestra precandidata a la presidencia. Y una vez que se tiene esta producción, bueno, hay un esquema de pautado en redes sociales para que de manera silenciosa llegue a mucha gente. Ellos pues se creen muy listos, pero ahora todo es detectable en las redes. Están utilizando incluso empresas y páginas en el extranjero, pero cómo sabemos que, si te regresas por favor, cómo sabemos que es una campaña orquestada, cómo no es espontánea, porque hay vínculos, hay nueve de ellas que tienen un número eh, telefónico y el mismo eh, correo electrónico y hay otras ocho páginas que están conectadas con otro teléfono, es, por lo menos eh, tenemos eh, 17 páginas que tienen un mismo patrón. Ahí damos los teléfonos porque si ustedes quieren marcarles a estos compañeros que les digan que ya los cachamos. Y siguiente, eh, miren, aquí los vínculos que tienen provienen de Chile, de Guatemala, y se hizo el rastreo de qué más hacen esas páginas. Y resulta que esas páginas pues también promueven al candidato de la derecha por la alcaldía eh, de guatemala ahí están los links de las páginas de facebook muy raro verdad que vengan esos pautados desde chile y desde Gua de guatemala además eh, de méxico y qué más hacen esas páginas pues resulta que esas páginas también pagan anuncios para promover la imagen de sochil gálvez y además dos páginas pagaron también videos promocionales de Claudio X González y del Frente Amplio por México. Entonces, pues dejan sus huellas por todos lados, don Claudio X González, que es un genio de la política, porque en esta semana, pues le dio el beso del diablo al presidente del Tribunal Electoral Superior, y pues quedó evidenciado pues las complicidades del presidente del Tribunal Electoral que pues renunció, le dio el beso del diablo Claudio X González y no le quedó otra más que renunciar. Nosotros hicimos un llamado a la imparcialidad a que resolvieran ellos eh, sus asuntos para darle estabilidad a la elección, pero ahí está la derecha metiéndose se metió Claudio con un tuit, parece que Felipe Calderón también, y pues no, no, este, no puede ser que eh, traten de meterse a influir en la autoridad electoral. La autoridad electoral hay que dejarla de manera independiente, hay que respetar su autonomía y sus decisiones. Lo único que podemos exigirle los partidos y los ciudadanos es que garanticen la imparcialidad y la estabilidad del proceso. Electoral. Pero bueno, regresando a esto, pues todo se vincula. ¿no? La guerra sucia llega finalmente a Sochil Gálvez y llega a Claudio X González. De ahí sale todo. Se creen muy listos. Dijeron: Pues nos vamos a Guatemala, nos vamos a Chile para que no nos detecten, pero ahí dejan sus huellas. Adelante. Eh, Quienes eh, participan en esto? A darles más publicidad. Pues ahí están las cuentas. De, de Claudio, de Belausarán y de estas eh, otras eh, personas. Y la propia gente se indigna con esto. Nos han llegado las eh, pantallazos, los screenshots de las redes de WhatsApp que están haciendo los familiares de Xochil Galvez, eh, los Xochilovers, y cómo ellos empiezan a mandar. Por WhatsApp, estos eh, mensajes eh, a toda la gente, por ejemplo, Interactivos O Lovers, pues ahí están los videos que mandan, los, los jóvenes eh, singones, Ahí, luego Interactivos o Lovers, que son los parientes de, de la señora Xochitl y sus simpatizantes, y pues se dedican a estar en la guerra sucia. No tienen ninguna propuesta de país, no tienen ninguna posibilidad, ellos lo saben, de acercarse en las encuestas, ya lo vimos. Entonces lo único que les queda es la guerra sucia. El llamar al odio, el llamar a la descalificación, como lo hicieron en coordinación con la señora Pajés de la revista Siempre, es llamar al odio, es lo único que les queda. Eh, ¿Qué más tenemos ahí? Ah, bueno, esta es la, las, la investigación que se ha hecho, los clústeres de guerra sucia, las páginas desde donde salen, a dónde le invierten eh, dinero, ahí están estas supuestas empresas. Pues ahí lo tenemos todo. Ya es muy difícil en estos tiempos ocultar este tipo de estrategias porque hay mucha transparencia afortunadamente. Entonces hay una, lo que denunciamos es una guerra sucia que hay ya orquestada por la derecha para tratar de erosionar, de dañar la imagen de nuestra candidata. Son campañas de mentiras, son campañas negras, son campañas de desprestigio. Ahí está eh, la denuncia.